hay un mundo imaginario, un mundo de ilusión, que es el que ves a tu alrededor. Hay un mundo real, que es el que existe en tu corazón. Ese mundo se encuentra en la paz de una mente que solo ve alegría y amabilidad de todo tipo a su alrededor. Déjame que te cuente este cuento. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en las lejanas montañas del Tíbet, un maestro budista fue invitado un buen día a una fiesta en la casa de un rico propietario. Otros monjes budistas también fueron con el maestro. Una vez en la casa, a la hora de la comida, alguien quiso gastarles una broma de mal gusto a los monjes diciéndoles que se les había servido pescado fresco en la comida, manjar que les estaba prohibido comer. Fue alguien de la casa, un bromista. Los monjes aturdidos no probaron bocado ninguno, excepto el maestro, quien se comió todo el apetitoso manjar, como si no supiera o no creyera lo que era. Uno de los monjes que lo vio, para no alterar la buena predisposición de todos los miembros de la casa, disimuladamente le susurró al oído: «Maestro, eso es pescado fresco». El maestro miró al monje y replicó: «¿Y cómo sabes tú que esto que hay en el plato es realmente pescado fresco?». ¿Crees lo que te dicen? ¿Crees lo que crees ver? Bueno, pues ahora haré una referencia al libro del gran biólogo chileno Humberto Maturana, La realidad, objetiva o construida. En el primer volumen, Fundamentos biológicos de la realidad, Maturana define lo vivo como una dinámica molecular desarrollada dentro de un contexto que él denomina estructura. A este fenómeno lo denominó autopoiesis, es decir, el ser vivo es un sistema autopoiético molecular cerrado que se va creando a sí mismo y es dentro de esa estructura que va modificándose y adaptándose. Su estructura es en cada momento el resultado del camino de cambio estructural que siguió a partir de su estructura inicial como consecuencia de sus interacciones en el medio que le tocó vivir. El segundo volumen es Los fundamentos biológicos del conocimiento. Y el maestro nos explica que el sistema nervioso de nuestro cuerpo es, anatómicamente hablando, un sistema cerrado en el que opera un sistema mayor, el corporal, dando resultado a los estados e interacciones. Debido a su estructura cerrada, opera solo con indicaciones internas. Es decir, cualquier cosa ocurrida fuera de este sistema es ajeno a él. Por tanto, dentro de este sistema no hay ninguna diferencia entre la experiencia de una percepción o la de una ilusión. Lo dice Maturana, con fundamentos biológicos. Este sistema cerrado y el uso del lenguaje en la estructura social hace que el observador pueda diferenciar entre su propio cuerpo y el del otro, apareciendo la conciencia del yo. A partir de la observación y la conciencia aparece el conocimiento. Sin embargo, el saber propiamente dicho no es objetivo, sino que depende de cada estructura social e individual y está asociado a un comportamiento o a una conducta. El mundo que ves a tu alrededor es una ilusión creada por tu ego. Ese yo que escogió tener una identidad que se inventó a partir de algún razonamiento provocado por un hecho determinado y que ha mantenido porque se ha identificado. Respira profundamente y suéltalo por un instante. En esa paz interior está tu verdadero ser,
Lo demás es una ilusión creada por juicios que son solo una parte de la verdad. Déjate guiar por la verdad del ser que hay en ti, esa parte que es innata en el organismo del ser humano. Maturana nos recuerda que el ser humano, que apareció en la Tierra hace 3,5 millones de años, ha podido sobrevivir con la aceptación y adaptación de los miembros, operando en el amor. Sí, ese es el mundo real, sin juicios, el que crece en esa realidad objetiva, biológica del ser humano.